muy por la banda que se ¿cuánto hombre tenía? Ya no me acuerdo. Es que llega mucho tiempo. Bueno, más de un siglo. Más de un siglo. 1300 hombres llegaron acá. 1600. Para y para hacerlo grande se duplicó la cantidad de voluntarios. Pero eso no hizo que se duplicara la cantidad de armas. Por lo tanto, no, había muchos voluntarios que no estaban armados. Se me acabó el dinero. Financié 14 cañones, ya no me quedaba dinero. Uno de ellos todavía existe como trofeo de guerra en el regimiento Pino. Todavía queda uno de estos cañones de bronce, un obús, que es un obús. Bueno, en la batalla de Cerro Grande finalmente se han derrotado. Mi comandante debe refugiarse aquí en La Serena y se fue a Argentina durante 4 años hasta que se hizo un indulto tanto para los rebeldes del 51, que hubo una también un alzamiento, como para los del 59. Gallo vuelve y es electo diputado, senador, hasta candidato a la presidencia y funda el Partido Radical. Y bueno, aquí está para contar un poco de eso lo hacemos con los chicos como el cuento de la Academia Histórica. Aquí tenemos un representante del presidente Manuel Montt, un archivo de los soldados del gobierno. Yo sería una tropa de comandantes, de los rebeldes, principalmente esta unidad que son los suavos, está formada por los mineros del mineral Valle de la Redundancia, de Chañarcín, que eran como los más fieles a sus oficiales que tendrían a ser los empresarios, los mineros de Atacama. Y 20 años después, yo ya me morí, desaparecí, me olvidaron y aparecí. Claro. Chile tiene una nueva sucesa aquí en la región también que debe mandar. Ahora, en todo este caso, digamos, su vestimenta, ¿a qué pertenecía? ¿A revolucionario? Claro, yo vendría siendo una de las unidades de los revolucionarios, del ejército constituyente, también llamado Ejército Libertador del Norte. Y sería un suavo chañarcino. Esta unidad se llama específicamente suavos constituyentes. Este batallón era un batallón de élite, como digo, porque eran uno de los más fanáticos. ¿Pero pertenecían a los mismos los de acá o estaban en...? No, cuando llegan a los Loros, la ejército Copiapó, recibe antes, en el Real de Liguera, un refuerzo de 300 voluntarios de la Serena, que se han jugado. La Serena está, entre comillas, como un toque de queda, se termina, porque está en la toma del gobierno. Pero luego que pierden el Cerro Grande, los tropas de González, los Loros, frente a las tropas de Gallo, y muchas de las tropas que habían peleado con otros gobiernos se pasan a los rebeldes. Y mucha ciudadanía que quería sumarse también se suma a los rebeldes. Por lo tanto, la segunda batalla, que es el Cerro Grande, ya está formado por un ejército tanto de copiapinos como de serineros, se podría decir. O algo que vale. Entonces, pero como le cuento, no tenía suficiente armamento. El presidente Manuel Montt manda todo lo que tiene porque sabe que si lo viene a ganar, van a seguir avanzando hasta Aconcagua y luego la capital. Y mi hermano, que estuvo en una fiesta, olvidó viajar y no me trajo la carta que traía todo el armamento. Y por eso perdí. Y me exiliaron. De alguna manera, la Asamblea Revolucionaria, es decir, a nivel nacional, olvida a estos revolucionarios acá porque también sienten temor de este caudillo. Ellos son revolucionarios, pero también son centralistas. En la revolución también es centralista. Y acá la función que fue el sucesor. ¿Sucesor de él o alguna cosa así? ¿O no? ¿Era el comandante? No, fui comandante, solamente. Él sigue siendo del gobierno. Ya. ¿En 1870? Fue el batallón de Coquimbo. Ya. ¿Por qué tuvimos en ese tiempo? La guerra de Cristo. ¿Tú estabas como, era un oficial o era un permiso? ¿O estabas como un solamente era un guerrero? Ya. Es que el 13 de enero se celebró aquí con Serena después de muchas décadas y el día del veterano se celebró. Siguieron los chicos de la academia, hicimos un homenaje a los soldados de la guerra pacífica, el batallón Coquín. ¿Están informados, pantalones rojos, anchos y chaqueta azul con rojo y un sombrero.
esta chaqueta aquí se ha con la campaña de Lima y bueno, compro un poco la iconografía. Nosotros tenemos siempre soldados rojo y azul. Los batallones siempre tuvieron distintos colores dependiendo de la calidad y las posibilidades del gobierno para equipar un ejército que partió con 5.000 hombres y que llegó a tener casi 80.000. Entonces hubo gran necesidad de cubrir todas las necesidades, el equipamiento, ¿cierto? La logística, el equipar, el armamento de estos soldados. El batallón Coquimbo, cuando parte de la Ciudad Serena, pase con el uniforme de Mejillo, que era como yo como quería la señora. El primer uniforme, y luego evolucionó a esto. Ya. No había suficiente dinero para el gobierno de esos tiempos para enviar a tiempo el uniforme para el batallón que debía desplazarse a entonces el jeans, a pesar que nosotros ya lo usamos para salir, era la ropa de los obreros, era la ropa más humilde y la más dura del de trabajo, era la más barata también. Y la usaban, aquí para que era la que había mayor cantidad, era más económica. Las señoras de la ciudad serían a las familias que estaban durante días y noches seguidas a coser uniformes de mezclilla para esos soldados de batallón común. Y a Antofagasta llegan vestidos de mezclilla, con fe, chaqueta y pantalón de mezclilla. Y cuando llegan allá, los otros batallones se mofan un poco estos soldados y los huérfanos. La tela de mezclilla era baratísima. No sé qué pasó. Entonces, por eso llegamos hasta con la mezquita. Está buena la aceptación, sí que se lo agradecido. Muy bien, también. Muchas gracias. Pero creo que están haciendo. Con el auspicio de Academia Indómitas Polesport, ubicados en pleno barrio Las Targas, comuna de Santiago Centro, Villavicencio 323. Anímate a probar esta bella disciplina. Ve más allá de tus límites. No necesitas experiencia, solo las ganas de atreverte. Llámanos o envía inbox